cuando sale a la luz pública la posibilidad de trabajar con jóvenes durante el verano, era una escuela la que se atrevía a hacer. Precisamente la Sociedad de Socorros, tengo entendido, director, usted fue el pionero en este trabajo. Y nace fundamentalmente producto de la necesidad de poder hacernos cargo durante el verano de los jóvenes, en que los papás tenían que salir a trabajar durante la temporada. A mí me parece una idea maravillosa, me parece muy bien que tengamos la oportunidad de prestar este servicio. Y es por ello que quiero agradecer a los directores de los establecimientos involucrados, como también a los profesores que se han hecho cargo de este proceso. Felicitarlos porque el trabajo que hacen es maravilloso, porque es un trabajo que está dedicado fundamentalmente a aquellas personas que más lo necesitan, y en un momento tan especial como es el verano. Agradecer en nombre de la comunidad este esfuerzo que se hace, porque realmente el aporte que estamos entregando a estos 200 y tantos jóvenes que están en las diferentes escuelas es realmente espectacular. Brindamos la oportunidad de que vuestros padres puedan salir a trabajar. Tenemos la oportunidad de seguir formando a los niños. Los vamos acompañando en un proceso, ¿cierto?, que es realmente importante. Donde la ciudad está de vacación, ellos tienen la oportunidad de poder compartir entre ellos y además conocer algunas cosas que la ciudad ofrece. Me siento realmente contento de poder tener a estos jóvenes bajo nuestro alero para poder seguir trabajando durante el verano en estos temas que son la formación y la entrega de conocimiento para los chicos. Lo hemos dicho en muchas oportunidades, y lo decía recién hace un rato, quien antecedía la palabra. Los jóvenes no son más esto que el fiel reflejo de sus maestros y de sus padres. Somos nosotros los encargados de entregarle el conocimiento, la expertise y todo aquello que va a hacer posible que el joven sea alguien importante el día de mañana. Y esa responsabilidad que depositaron los papás, ustedes papás, en estas escuelas municipalizadas, no solo se refleja en el hecho de recepcionar el joven y tenerlo acá durante un par de horas en los establecimientos. Esa responsabilidad llega hasta el punto de hacernos cargo de lo que significa el futuro de vuestros hijos, de cómo somos capaces nosotros hoy día de poder entregarle las herramientas necesarias para que estos jóvenes en el mañana puedan competir en la educación media, en la educación superior y en el trabajo. ¿Cómo hacemos nosotros de estos jóvenes hombres y mujeres de bien para que en el futuro puedan ser personas que aporten a la sociedad? Ese es el compromiso que tiene el municipio. No es una mera función delegada por el gobierno para hacernos cargo de un proceso que está en manos hoy día de la municipalidad. El compromiso que quiero asumir como alcalde, y lo comparto con mis colegas concejales, va un poco más allá de eso. Y lo vuelvo a repetir, va claramente en el sentido de hacernos cargo de la formación, la instrucción y del futuro de estos chicos. Es por ello la importancia que le doy a estas escuelas de verano. Es por ello que quiero que esto se siga repitiendo en los años futuros. Queremos entregarle la tranquilidad a vuestros padres, que los chicos van a estar bien protegidos, bien formados y con aliciente suficiente para que sigan y permanezcan en esta escuela. Gracias, amigos profesores y directores de los diferentes establecimientos, por ser parte de este proceso, por tomar tan en serio esta actividad que realmente refleja el espíritu humano que tenemos, ¿cierto?, frente a la vida. Porque en estas cosas que aparentemente son tan sencillas, son tremendamente complicadas. Trabajar con jóvenes, trabajar con niños, hay que tener una atención especial, una dedicación especial y un cariño, lo más importante, porque eso es lo que estamos traspasando a estos chicos para que el día de mañana realmente puedan ser lo que nosotros todos esperamos. Entonces, que siga esta escuela de verano siendo el ejemplo acá en Osorno de trabajo, de mancomunión, de esfuerzo y de cariño fundamentalmente a estos jovencitos, que no espera otra cosa, que lo atendamos bien, que le entreguemos cariño y que los acompañemos durante estos meses de verano y le hagamos esto pasar un verano realmente entretenido.
Esa es la voluntad del municipio y que se refleje en la tarea que ustedes están realizando. Muchas gracias.